Amigos de Patrimonio, nos encontramos hoy lunes 14 de julio del año 2014, una vez más frente al edificio de la Protección Mutua. Me encuentro, no sola esta vez, me encuentro con Sebastián Aguilar, arquitecto, representante de Patrimonio Urbano. Les contamos, mediante Twitter supimos que se le otorgó el permiso de demolición a este edificio el 8 de julio. Lo otorgó el Seremi, lo cual nos parece que es injusto. A todas luces, ustedes ven, hasta el día de hoy se mantiene intacto este edificio. Se han hecho velatones, se han dejado testimonio. Es un inmueble de conservación histórica desde el año 2008. Es indignante que como santiaguinos perdamos esto. Así que les vamos a contar las novedades que hemos tenido con respecto a cartas y otras gestiones que hemos hecho. ¿Leo la carta? Sí. Ya. Voy a leer la carta que fue entregada hoy día, con fecha 14 de julio, al señor Aldo Ramachiotti, que es el Seremi. El Seremi que aprobó esta demolición finalmente. Mediante presente documento, nosotros, ciudadanos y organizaciones de la ciudad de Santiago, en pro de la defensa del patrimonio arquitectónico e histórico de la capital, nos vemos en la necesidad de hacer pública una lamentable situación. El motivo de esta carta es salvar de la inminente demolición al inmueble denominado Edificio de Protección Mutua, ubicado en calle Rosas, esquina Morante 676, edificado el año 1924, rol número 212-11. La Municipalidad de Santiago, consciente del valor patrimonial del edificio, lo incorporó al Catastro de Inmuebles de Conservación Histórica el 26 de mayo de 2008. Sin embargo, el permiso de construcción original del edificio, que pretende instalarse en este sitio, fue aprobado en enero del mismo año, con una vigencia de 3 años ya caduca. Asimismo, en el momento de la aprobación del permiso de construcción respectivo, la fusión de los lotes que componen el terreno del futuro proyecto inmobiliario no había sido ingresada aún en el conservador de bienes raíces. Frente a estas irregularidades manifiestas, don Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, puso al tanto de estos antecedentes al director de obras municipales de Santiago, don Miguel Saavedra. Este edificio, de estilo neoclásico, de 4 pisos más subterráneo, obra del arquitecto chileno Pedro Palma Araneda, es de suma importancia, no solo arquitectónica y estética para la ciudad, sino que también social, al haber pertenecido por más de 50 años a la Sociedad de Protección Mutua de Empleados Públicos de Chile, siendo ícono visual y paisajístico del barrio Rosas, que es donde nos encontramos ahora. Es un inmueble de singular belleza que permanece, ustedes lo pueden ver, en excelente estado de conservación. Y que está dentro de una zona típica. Además, apelamos pues a su injerencia en esta causa para poder salvar y rescatar este inmueble de su inminente demolición, a todas luces injustificada, ya que representaría una pérdida invaluable en el legado patrimonial del país. Pues bien, hoy día estuvimos en el Seremi y mediante la Municipalidad de Santiago, del DOM, por la arquitecta Catalina García, dice que ellos no pueden hacer nada con respecto a este edificio porque la inmobiliaria dueña de este inmueble, que su dueño es Max Manambio, presentó un recurso al Seremi y el señor Seremi lo aprobó inmediatamente. O sea, tenemos autoridades que legislan a favor de las inmobiliarias y la historia y la arquitectura de este edificio y todo lo que representa a la basura. No sé cuál es tu opinión, Sebastián. Mira, mediante la carta que leí, mediante las cosas que ya hemos hecho como equipo y hemos hecho con otros grupos patrimoniales y otros grupos de ciudadanos, en el fondo estamos indignadísimos con esta situación. Lamentablemente de brazos un poco cruzados. No
no podemos hacer mucho más. Estamos agotando todas las posibilidades legales para poder salvar este edificio que aún está intacto. Estamos seguros que si el día de mañana este edificio no está, toda la gente va a estar lamentándose, 5, 10, 15 años más, todos van a estar lamentándose, incluso hasta las mismas autoridades que en este momento están denegando los permisos y están dejándose sencillamente estar bajo el alero de la ley, sencillamente, sin cuestionarla, sin haber ningún tipo de autocrítica. Ellos mismos van a ser los que en 15 años más van a estar rasgando vestiduras y lamentándose por la pérdida patrimonial de la ciudad. Ya hemos perdido, señores, suficientes y demasiados edificios patrimoniales en nuestra ciudad, y no por los terremotos, sino que sencillamente por la especulación inmobiliaria. Y este es uno más de los casos en los cuales la inmobiliaria se nos presenta y finalmente la ley, porque ojo, no es culpa de las inmobiliarias, es culpa de la ley que permite que las inmobiliarias hagan y deshagan con la ciudad. Porque recuerden ustedes que la inmobiliaria está para ganar dinero, o sea, tiene fines de lucro absolutamente desde su inicio. Jamás va a tener un fin social una inmobiliaria. Pero la ley, la ordenanza y la ley de urbanismo de construcción, la ley de monumentos nacionales y las otras leyes que se han establecido para poder salvaguardar el patrimonio arquitectónico y el patrimonio cultural, son las que debieran tomar cartas y haber tomado cartas antes en el asunto, para que esto no hubiera llegado a este punto. Este edificio, a todas luces, es meritoriamente de conservación y de preservación histórica. Pero la autoridad, debido a su falta de competencia o a su falta de previsión o sencillamente a los intereses creados, no tomaron cartas en el asunto antes y esperaron a que el permiso de demolición y de construcción de la nueva torre que van a hacer acá fuera otorgado para poder... Una torre ahí, como esa. Para poder recién ahí tomar acciones legales y tardíamente presentar esto como inmueble de conservación y luego como presentarlo como monumento nacional, que esa, el resultado de eso fue denegado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Finalmente, no queda más que sentirse pasados a llevar, sentirse vejados por la autoridad, sentirse profundamente indignados por las autoridades que tenemos en estas materias. Estamos muy contra el tiempo. Uno quiere pedir el papel del permiso que fuimos a buscar hoy día. Estuvimos toda la mañana en trámite, toda la mañana, y sin poder irnos con el papel porque hay que pedirlo por la ley de transparencia. La señora García, que nos atendió ahora hace poco, nos dijo que ella va a tomar efectuar la resolución o a dictar la resolución ya definitiva de este edificio el día viernes. Tenemos hasta el día viernes para poder iniciar alguna última acción legal que pueda demorar o detener esto. Después del viernes va a quedar zanjada la cuestión, el permiso de demolición va a ser finalmente otorgado por la municipalidad, ya que la Seremi le dio orden a la municipalidad de que demolieran, y probablemente la empresa inmobiliaria inmediatamente ese mismo día va a empezar a desmantelar esto, que es único en la ciudad y es una de las últimas obras de su tipo que existen en Santiago. Queremos también en que este video quede como registro de que también estuvimos en la municipalidad tratando de ubicar al jefe del área de patrimonio, don Gustavo Carrasco, y la respuesta fue: ni por muy urgente que sea el asunto, que no nos pueden dar una cita antes del 22 de julio. Para el 22 de julio probablemente. Esto ya va a estar quizás demolido. Claro. No nos sirve esa respuesta, estamos indignados. Toda la gente que pase por acá, que disfrute todavía este edificio, porque lo van a demoler muy pronto, a pesar de haber dado una lucha incansable. Eso. Nada más que eso. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.